voz de Despertar Nacional. En este momento conversamos con Rafael Blanco Tejeda, presidente de Azonahores, en el marco del lanzamiento de la exposición de Azonahores 2022. Rafael, bienvenido a Despertar Nacional. ¿Cómo se siente hoy? Muy bien, gracias. Estamos muy bien y muy vamos a volver a celebrar la Feria Comercial de Azonahores ya después de 2 años que no pudimos celebrarla debido a la pandemia. Y la verdad que la acogida ha sido impresionante. Creo que vamos a hacer una feria histórica. Tenemos mucho entusiasmo en el sector para participar en la feria. Y no es un secreto, realmente el sector turístico está en uno de sus mejores momentos probablemente. Y es algo que nosotros hemos reflejado no solo en el interés de inversionistas en invertir en hoteles, no solo de extranjeros en visitar nuestro país, sino también que vemos cómo está dinamizado la economía dominicana y cómo los suplidores de bienes y servicios también han visto esa reactivación del sector turístico. Finalmente, la próxima semana se celebrará en Francia la Feria Topresa. Usted como presidente de Azonahores, queremos conocer cuál considera que es la importancia de esta feria y del mercado francés para la consolidación del turismo en la República Dominicana. Nosotros vamos a participar indudablemente en esa feria, es una de las grandes ferias que se hacen en Europa y el mercado francés siempre ha sido un mercado tradicional para la República Dominicana y también el mercado francés tiene la importancia de que tiene como destino principal la costa norte, que es precisamente una de las áreas que queremos reforzar, principalmente Samaná, de manera que estamos muy entusiasmados con nuestra participación en Topresa y con la celebración de esa feria. Bueno, muchas gracias.